y que las cosas trascienden como tengan que trascender, digamos. Y entonces eso, yo realmente lo felicito, pero, digamos. Aparte, una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, con Cacho, cuando terminó el show, por ejemplo, el otro día que, viste, termina el show, de que hicimos lo del oro blanco, todo eso, viste que el otro día, bueno, empezaba a llevar las cosas para acá, sí, acomodar, sí, sí, todo, bueno, como que hacía un tiempito y como que ya empezamos, que le Cacho me decía, ya estoy pensando en lo que vamos a hacer el año que viene, digamos, ya estamos con la cabeza, digamos, lo que queremos hacer. O sea que ya hay objetivos, claro. Entonces hay, lo que hablábamos recién, hay un motor, sí, y algo antes, que uno te con te Fernando incentiva. También, por ejemplo, antes de hacer el último show que viene Fernando, che, Mati, vos sabés que yo para el año que viene quisiera hacer esto y me gustaría esto. Y ya, y van, y están saliendo cosas, por ejemplo, están saliendo, empezando a salir algunas melodías para hacer algunos temas y digamos como que no. Siempre aparece algo nuevo como para seguir. Claro, claro. ¿Entendés? No es que se frena, como sí, sí, el sí, primer año se frenó. Queda en el nebuloso, no sabe para dónde va. Sí, ensayamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, el primer año se frenó y digamos, se frenó como 5 meses y después arrancó de vuelta. Sí. Pero este año como que dijimos, no vamos a frenar, vamos a seguir y siempre sale algo nuevo para seguir, seguir, seguir. Perdón, ¿tienen algún tema de ustedes? Todavía no estamos. ¿Está en eso? Queremos hacer para el año que viene. Sí. Bien, porque quería sino escucharlo, digamos, pero bueno. Están formando, tenemos una letra a la cual alguno de los integrantes de la banda va a tratar de ponerle música. Sí, sí, bueno, entonces... Ya bien, hay son algo, objetivos digamos, lindos, digamos. Hay algo que se está armando, digamos. Se está agitando, pero que lleva tiempo. Sí, sí, no, todo sí, tiempo, sí, sí. Perseverancia y, bueno, paciencia y entendimiento, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno arma un grupo de lo que sea. Llámese un grupo de trabajo por el hecho de que están sí, todos juntos con un mismo fin, un equipo. ¿Puedo escucharlos un poquito más? ¿No les molesta? Sí, no, ¿sí? No. ¿Me quieren contar algo más de la historia, digamos, y la historia va a ser la que nos dé el tiempo, a ver cuánto tiempo vamos a poder estar juntos y que espero yo que sea mucho y espero yo que sigamos en cierta manera haciendo las cosas como las estamos haciendo, que creo que es bien y que la institución que nos brindó ese lugarcito nos lo siga brindando a medida que pase. Sí, el agradecerle por agradecerle. Creo que justamente creo que la palabra también para esto que tiene un alma, o sea, sí, hay un alma en esto, lo que hacen y tiene un sentido. Claro. Les pregunto algo, a ver si me contestan, capaz que uno separado, pero yo siempre hago esta pregunta para saber el punto de vista de cada uno que es diferente y es algo lindo que uno a veces en su vida se lo plantea, que justamente la palabra viene por su vida. ¿Qué significa para ustedes la vida? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida para ustedes? A ver si alguno... Disfrutar. Ese para vos disfrutar el sentido. Disfrutar el momento. Vivir. Bien. La vida es vivir. Bien, vivirla. O sea, ¿viste? Igualmente, o sea, por más que sea una palabra que es lo mismo, significa mucho. A ver. Sí. Yo creo que la vida es como una escalera. Ajá. Donde uno va subiendo, subiendo, subiendo. Y algunos la escalera... Para algunos la escalera es sana. Ajá. Y para otros tiene peldaños rotos. Sí. Yo no sé si la definición justa sería saltar el peldaño roto, porque puede haber muchos peldaños rotos de muchas maneras y ¿sí? de muchas formas que ¿sí? te puedan afectar. Sí. Este peldaño que a mí me tocó saltar, que todavía no lo he podido saltar del todo, uh-huh. encuentra un poco de sosiego y un poco de llenar el alma o el corazón, como le quieras llamar, con esto que estamos haciendo. Sí. Eso me está ayudando a poder sobrepasar ese peldaño roto que a mí me tocó vivir. Bien. Eso es la vida para mí. Bien, está buena. De esperar que lo que me quede por subir sí. no sea tan terrible y tan amargo como lo que nos tocó pasar a mí, a mi familia y por supuesto a Fede. Que sea un poquito más llano el camino o la subida. Ajá. Que no sea tan entorpecida. Eso es lo que espero y que creo que es la vida. Está bien. Yo ahí, Diego, hago una acotación a eso, que muchas veces la vida, no, muchas veces diría siempre, es como tiene que ser, ¿no? El tema es justamente cómo uno va la va subiendo, si la ponemos con la metáfora de la escalera, que me parece muy linda. Y muchas veces creo que a veces, creo que las situaciones que nos van pasando por la vida, cada uno le tiene que ir buscando la significación, el porqué, justamente por qué se van dando las cosas.
y a partir de eso crecer, entender, tratar de ser, bueno, que nos ayuden a crecer en definitiva. Y yo creo que todo esto es importante, que bueno, esto que están haciendo, que a través de la música han encontrado una herramienta, por decirlo de una forma, para poder saltar ese peldaño o seguir subiendo. Y yo creo que la vida, nadie sabe qué peldaño viene después, ¿no? Y creo que más allá de todo, como dicen que la energía se transforma, es que siempre está, que simplemente se transforma en otra cosa, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo que veamos o palpemos, ¿no? Pero la cuestión es que, porque la energía es así.